con la tarjeta oficial de Credit One Visa Card. Si quieres demostrar tu orgullo de WWE, puedes hacerlo cada vez que pagas con tu tarjeta de WWE. Verifica si clasificas ya en www.card.com. En el camino de Rhea Ripley, estelada venenosa. And her opponent from Riverside, California. Es la oponente de Riverside, California. Candice LeRae. Mencionó rápidamente que estamos en temporada de Royal Rumble, que le da comienzo al camino a WrestleMania. Así que Candice LeRae sabe de qué se trata este camino. Y claro, sabe que Johnny Gargano está lidiando con un hombro lesionado. Ella sabe de primera mano o de primero lo que es eso. Y ahí pasa a lanzar y aceptar un reto con Rhea Ripley. Esta es una gran oportunidad para Candice LeRae, sobre todo si se lleva una victoria. E igual la victoria es buenísima para quien la logre tan cerquita de Royal Rumble, tan cerquita del primer beso. Las actuales campeonas de ambas marcas. ¡Ey! ¿Cómo pinta la pachanga? Bianca Belair, Charlotte Flair por el lado de SmackDown, Bianca Belair por el lado de Raw. Y aquí nos fuimos un pacatafócate y a Tukiti directo. Mucha energía de la Hada Venenosa. Pero, ¡wey! ¡Wow! Uno, dos. Y Rhea parece que tiene que dejar de pensar en Dominic Mysterio y concentrarse en esto, ¿eh? La llevan de cara contra el esquinero superior. Y ahí va, se lanza desde el intermedio. Qué fuerza la de Rhea Ripley. Qué poder. De eso se trata. Ripley la lanza. Cae básicamente en planchita de ángel. Y el 1-2. Y por poco le pone el punto de despedida a esto tempranito. Rhea Ripley. Miren eso. ¡Wow! No la dejen caída de ángel. No. La lanza, la empuja, la revienta contra la lona. Por favor. Uf. Y parece que Candice LeRae va a terminar tal vez lesionada con su marido a la misma vez, porque la manera en que la están tratando aquí, por favor. Y ahí está. Pero ¿y dónde está Marcelo cuando hace falta? Ahora es que tiene que decir cabalga y no está. Sí, porque vieron lo que estaba haciendo Rhea Ripley. Oye. Y ahí va de cara contra el esquinero superior. Ahora directamente al estómago de la víctima, porque ya se ha convertido en víctima en esto. Candice LeRae viene aquí a lastimar gente. Eso es lo que le gusta hacer y lo que sabe hacer Rhea Ripley. Pero ahí está, bofetón, de mala gana. Pero que lo paga con un mazazo a la espalda, la erradicadora lanzando de un extremo del cuadrilátero al otro. A Candice LeRae luciéndose dueña del ring en este momento. Ya voy, y ahora nuevamente la están tratando como muñeca de trapo. Ella será colorida, pero de trapo no está hecha. Mira, y ¡oh! Sigue sembrando el hombro en el estómago como si hiciera ecos de, mira, esto es lo que tu marido no puede hacer porque está lesionado. Digo yo, pero parece estar en la maquiavélicamente de Rhea Ripley, que a la derecha directamente al rostro. Queda un poco sin aire Candice LeRae. Es como si no supiera en dónde se encuentra en este momento. Esto ha sido, la verdad, una paliza de un solo lado y fuerza, pero se escapa, inteligentemente Candice LeRae. Al menos parecía, se lastima el puño ella misma y muy bien, qué suplex. Y bueno, superplex realmente. ¿Puede ser esto suficiente? Imagínense, gran victoria de Candice LeRae sería eso. Qué manera de darle la vuelta al asunto y la deja con la pierna enredada por allá arriba. Termina a volar pajarita Rhea Ripley. Hablando de tomar impulso de camino al Royal Rumble. Ahora son las dos piernas como misiles directamente a la parte alta del pecho y
se lanza sobre ella, pero la fuerza de Rhea Ripley se deja sentir. La agarran en pleno vuelo y ahora la lanza contra la barrera de protección. Le importa un comino el cuerpo de Candice LeRae y ahora aún menos que fuerza. Aquí no cuenta una rendición acá afuera, pero no creo que a Rhea le preocupe mucho una victoria o una derrota en este momento. Ella está haciendo una declaración. Es como si lo hubiese estado pasando difícil y quisiera desquitárselo todo ahora. Con el hada venenosa. ¡Yaro! Riptide y esto se acabó. Y eso fue todo lo que... La ganadora de manera contundente que hace una declaración definitiva en camino a Royal Rumble, en camino a WrestleMania. Qué victoria tan empática de parte de Rhea Ripley. Candice LeRae va a querer resarcirse de esta. Y espero que pueda en algún momento, porque Rhea Ripley acaba de demostrar quién es, cómo es y cómo lo hace. Lo hace hasta lucir fácil.